Vamos a hablar de la sesión de bolsa. Hoy la bolsa ha sufrido el freno de la Fed de ayer, el Sabadell. ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Sí, un... a ver, no vamos a hablar de toma de beneficios porque lo que sí es cierto es que en lo que llevamos de semana, el IBEX 35, gracias a los bancos, está repuntando un poquito y está haciendo un poco de catch-up respecto a... ...al resto de, de índices, ¿no? una convergencia al alza. Lo que pasa es que, si sí es cierto que la sesión de hoy... Pues, bueno, ...ha retrocedido un poquito, los resultados de Sabadell... Pues, bueno, ...la han pesado, eh, pero probablemente venga por eh, el mal comportamiento... ...del día anterior de la bolsa de Estados Unidos... ...que esta mañana también presentaba... ...esta sesión también presentaba unas pocas de, de dudas. ¿Las razones que hay detrás? Por un lado, la Reserva Federal. La Reserva Federal, el mensaje que nos está lanzando es... Que las bajas de tipos de interés no van a llegar en marzo y el mercado empieza a descontar que ya llegan en mayo, o sea que poco a poco van aplazando esa baja de tipos de interés. ¿Por qué? ¿Cuál es la, fundamental, la razón fundamental, Javier? Eh, que la economía de Estados Unidos va bastante bien en términos de actividad. También es cierto, ¿no? Que tiene unos déficits bastante abultados, es decir, que también son únicos acumulando acumulando deuda eh, y que la inflación está